que cuando empiezas a hacer un proceso de sanación donde estás adquiriendo herramientas que dices son para mi mejora, ¿verdad? A muchos os habrá pasado que paradójicamente parece que estás peor, ¿verdad? Empiezas en un camino de salud y dices, pero si estoy peor, Dios mío, ¿qué pasa aquí? ¿No? Entonces, bueno, sí que es verdad que quise estudiar todo aquello que me resonó. Bueno, soy de psicología, me perfeccioné y me especialicé en la terapia familiar, porque yo en mi propio proceso me di cuenta de que todo lo que iba cargando de esos dolores venía de mi familia. Y que por mucho que estaba haciendo, no hacía clic. Ese clic no lo hacía. Y eso lo escucho mucho. ¿Qué hice? Regresar al origen. ¿Y el origen dónde está? En la familia. Porque en la familia se desarrolla nuestro mundo emocional, la parte cognitiva intelectual, la social, y todo lo que está ahí y está sin resolver, nos lo llevamos a lo laboral, y nos lo llevamos a la pareja, y nos lo llevamos a las amistades, y nos lo llevamos donde vayamos, aunque te vaya a la China, te lo llevas. Porque yo era de las que me quiero desaparecer del mundo, y me he ido a Nueva York, y me he ido a la India, y me he ido a un montón de sitios, pero iba yo conmigo mismo. Entonces yo de ahí, no te puedes escapar, ¿verdad? No te puedes escapar. Entonces, a lo largo de los años, se dio de una manera natural pues empezar a dar un poquito de ayuda, sobre todo compartir. Yo decía, esto es para compartir. O sea, la razón más elevada por la cual nosotros sufrimos o pasamos por circunstancias duras es porque nos volvemos un ejemplo para el resto de la humanidad. Y esto no nos damos cuenta. O sea, tú sufres o tú pasas por un dolor o una circunstancia o un aspecto que a veces parece muy complicado de gestionar y puedes llegar a estados. La razón más elevada por la cual pasamos por ese tipo de situaciones, que a veces son incomprensibles, es para ser un gran ejemplo. O sea, que aunque yo esté aquí, vosotros no sois menos que yo. Muchos de vosotros sois grandes maestros, que habéis superado muchísimas cosas en vuestra vida. Y un maestro es aquel que sabe lo que está haciendo y lo comparte. Pero lo comparte desde la experiencia y la sabiduría. Yo por más que estudiaba, yo decía, pues es que esto al final es teoría. ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo puedo hacer que realmente todo lo que sé, ¿verdad?, en mi día a día se convierta en una realidad y algo que me ayude a solucionar lo que me pasa en mi casa? Porque ahí es donde está la gran universidad. Y por más que os queráis escapar, iros a 200 cursos, como en casa no tengáis una buena relación, no vais a ser libres nunca. Lo siento, pero es así. Si tuviera la pastilla mágica, la diría, pero es así. ¿Vale? Y es una labor muy bonita, es una labor preciosa, muy ardua, porque la familia es la que más nos tira de aquí, porque además nos saben tocar muy bien los botones, ¿verdad? Donde más. ¿Sí? Pero es ahí el trabajo. Estamos en este planeta para eso. Y ya es hora de que hagamos el trabajo. No podemos escaparnos a través de la meditación. Por eso el título de esta charla, que es realmente un programa que quiero llevar este año para que nos demos cuenta de la importancia que es no estar tomando medicación continuamente porque te duele la cabeza, porque no puedes dormir, porque no te sientes bien, porque te duele algo en el cuerpo, porque no te concentras, porque para todo es medicación. Y a lo largo de estos años con los que he colaborado con muchos psiquiatras y muchos médicos, todos llegan a la misma conclusión, están generando una humanidad de drogodependientes y de unas generaciones enfermas. Entonces, si tú no tomas la decisión de salir de ese embolado que hay, pues poco podemos hacer, es tu propia decisión. Yo lo decidí y desde entonces, en un año y medio, me quité todo lo que tenía encima y de esto hace ya 20 años, tengo 43 y no he vuelto a sentir un dolor. Pero porque todos los días estoy trabajando. Porque la única diferencia, a lo mejor de algunos conmigo, es que a lo mejor yo tengo más herramientas que vosotros. Que algunos de vosotros. Es la única diferencia. La vida nos trae circunstancias a todos. O sea, no podemos pensar que porque una persona ha hecho o ha conseguido o ha logrado, ya está inmune. Ajá, ajá. Cuanto más te crees que estás inmune, no te preocupes que bien.
¿Sí? Entonces, ¿por qué más meditación y menos meditación? Hay muchos estudios que ya lo están avalando. ¿Qué hace la meditación en nuestro cerebro, en nuestras hormonas, en nuestros estados de ánimo, en todos nuestros sistemas? El que hoy por hoy no está informado es porque lo quiere, ¿vale? Porque hay mucha información, hay muchas investigaciones y muchos profesionales que lo han demostrado a lo largo de los años. La meditación es una de las cosas más antiguas de este planeta. Conscientemente, que se habla de la meditación más de 3.000 años, más que la Iglesia. 3.000 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la meditación? Que la estamos viendo como si fuera algo separado de nosotros, como si fuera algo que tenemos que aprender, cuando es algo natural en nosotros. Nosotros pasamos por el estado meditativo todos los días y muchas veces. Lo que pasa es que no lo sabemos, ¿vale? Entonces, cuando tú entras en un estado de meditación, que hay diferentes niveles, no hay un solo nivel, ¿vale? La mente entra en diferentes aspectos, que algunos son activos. ¿Cuántas veces habéis estado haciendo algo y de repente te has quedado así? Y dices, uy, ¿qué? Me he ido. ¿No te has ido? ¿Estás aquí? ¿Qué se ha ido de ti? De la mente, ¿verdad? Se ha ido tu mente. La mente ha buscado un refugio donde se ha desconectado de una manera natural para descansar. ¿Hay alguien que no haya vivido esto? Todos, ¿verdad? En algún momento. Pues ya meditáis. ¿Hay alguien que no duerma por la noche? Pues ya meditáis. Porque cuando vamos a dormir, inducimos antes del sueño en un estado meditativo, ¿vale? Lo que sí es verdad es que tenemos que tener en cuenta que cuando tú quieres conscientemente ponerte a meditar, como lo que haces es dar un paso hacia atrás y te sientas, ¿vale? Te disocias y lo primero que ves es lo bien que tienes la mente. Lo estupenda que está. Claro. Y dices tu madre mía. Y claro, te entra ansiedad, te entra agobio, te duele aquí, te duele allá, porque el cuerpo no está preparado para sentarse mucho rato, está cansado, no duele del agotamiento físico y laboral que llevamos, mental y emocional, etc. No nos preparamos, ¿vale? Pero el primer paso es verte. El primer paso es darte cuenta de cómo está tu mente. El segundo paso es darte cuenta cómo está el cuerpo. El tercer paso es ver cómo está tu corazón. La meditación, cuando se hace como un entrenamiento, cambia absolutamente todos nuestros sistemas. Afecta a las hormonas, afecta a los neurotransmisores, al hipotálamo, a todo, ¿vale? Hay una mejora increíble en patologías graves, sobre todo psíquicas, ¿vale? Entonces, si ya lo hacemos de una manera natural, proponeros un entrenamiento de un tiempo para poder practicar y ver los efectos y haceros vosotros vuestro propio laboratorio experimental, que tengáis una libretita y vayáis apuntando los efectos de cada día. Evidentemente, también la alimentación influye muchísimo. Si tú comes de una manera tóxica, tu mente va a estar mucho más acelerada, porque los tóxicos hacen que la mente se acelere, ¿vale? Entonces, si tú quieres empezar un entrenamiento a través de la meditación, tenemos que trabajar varios aspectos, y uno de ellos es la alimentación. Eso es vital. Tenemos que apartar muchos alimentos tóxicos, y sobre todo si son alérgicos y te hacen sentir mal, porque eso ya cada uno tiene que saber qué alimentos pueden hacerte sentirte mejor o peor, ¿vale? Por tu grupo sanguíneo, porque observas que has comido algo, has hecho una mala combinación y te baja la energía, ¿verdad? O porque te está dando ardor, o porque te da sueño. Son síntomas de que no estás comiendo bien, ¿vale? Entonces, hoy por hoy podéis informaros mucho de vuestra sangre y de qué alimentación os viene bien. Y empezar por ahí para desintoxicaros un poquito. Y luego cada día ir un poquito más allá. Conscientemente me puedo sentar o en el trabajo hay un momento de respiro y yo simplemente me concentro y respiro conscientemente y dejo que mi mente se vaya. Que esto ya lo sabemos hacer, ¿verdad? 5 minutos.
Otro día tengo tiempo y puedo preparar mi habitación y me hago unos estiramientos, ¿verdad? Me relajo, me preparo mis velitas, me preparo mi musiquita y me siento y me acomodo muy bien, ¿vale? Os aconsejo que si queréis meditar, os acomodéis muy bien. Es decir, que os pongáis cojines, que os pongáis almohada, haceros un trono, porque el cuerpo tiene que estar descansado, ¿vale? Y si tenéis dolencias, evidentemente lo primero que vais a sentir es cómo está el cuerpo, ¿vale? Si queréis meditar y queréis dejar medicación o no caer en la medicación, es muy importante la constancia, ¿vale? Como todo en la vida, ¿verdad? Si no somos constantes, al final se diluye. Se diluyen las relaciones cuando se nos alimentan, se diluyen los trabajos, se diluye nuestra salud, se diluyen muchas cosas, ¿vale? Pero la meditación hace que tu vida se vuelva saludable. Porque de una manera natural, además, empezáis a ser selectivos. Lo bonito de la meditación es que nadie te tiene que decir nada. Que si meditas continuamente y estás apoyándote a lo mejor en alguna técnica o algo, pero llega un momento en donde tú solo, tú sola, decides qué tipo de alimentación, qué tipo de personas quieres en tu vida, qué tipo de trabajos, en qué lugar quieres vivir, de qué manera vas a vestir. Te cambia todo y te vuelves más auténtico, más auténtica. Y esto lo hace la meditación solo, de una manera natural. Y además empiezas a hacerte consciente del lenguaje corporal cuando hay algo que no está bien en tu vida o que viene porque te resuena y ya eres mucho más perceptible en todos los sentidos. Y entonces las alertas salen mucho antes y te protege. Meditar te protege. Meditar te hace que descanses y no necesites dormir tanto. Meditar hace que se suban unos niveles, que me encanta ella este ritmo, porque medita mucho. Sí. ¿Ves? ¿Ves cómo se nota una persona que medita? Yo estoy hablando de esta. Es que es así. Te entra una felicidad, claro, ¿por qué? Porque es antidepresiva. O sea, es antidepresivo. Pero para ello necesitamos ser constantes. Tener en cuenta, fijaros, en la importancia y el valor que se le está dando. Hablo de este país, porque en otros países la meditación ya es muy importante y es algo que está instalado hasta en las multinacionales desde hace muchísimos años. En Oriente hay muchas multinacionales que cuando tienen reuniones de ejecutivos y no se ponen de acuerdo, guardan silencio, cierran los ojos y meditan un rato. Igual que a ti. Lo mismo. Y te hablo de reuniones de políticos, y te hablo de reuniones de Estado. La gente cierra los ojos, guarda silencio y medita un ratito para encontrar el centro y volver a retomar el asunto desde otra perspectiva. Y aquí en España, hasta que no nos hemos abierto la cabeza ya los dientes no están, no paramos. ¿Verdad? Entonces, tenemos que retomar algo que es legítimo. No estamos hablando de nada esotérico, de nada religioso, de nada espiritual, aunque lo sea. Es un estado natural de la mente que está ahí para que cada vez que tú lo necesites, vayas. No podemos esperar a que la mente ya llegue al límite para irnos a la meditación. No tenemos que llegar al límite de qué mal estoy en mi vida para que sea un salvavidas, que lo es. Pero si está en ti de una manera natural, aprovéchalo. A veces es necesario tener una guía, pero a veces no. Es que la propia meditación, el propio estado en el que entramos cuando cerramos los ojos, ya tiene mucha sabiduría. Son 3.000 años. 3.000 años de sabiduría. ¿Qué no vas a hacer tú cuando cierres los ojos y digas, que voy a meditar? Porque, a ver, puedes hacer lidín, long, lidín, lo que tú quieras. Pero la esencia de la meditación es cerrar los ojos y bucear dentro de ti. ¡Qué bonito! ¿A alguien le gusta bucear?
¿verdad? Pues meditar es eso, es decir, voy a bucear dentro de mí. ¿Vale? Sí que es verdad que yo ya llevo más de 20 años meditando y la meditación, que antes era muy trascendental y era de otro tipo, se ha vuelto muy práctica, pero porque yo soy una persona muy práctica y resolutiva. Entonces la meditación se personaliza. Yo ahora estoy sacando un modelo de meditación, que es meditación a la carta, donde hago meditaciones personalizadas a las personas porque se puede. Yo me las he hecho. Entonces, como yo me las he hecho, la comparto con todo el mundo. Entonces, cuando tú aprendes a hacer meditación personalizada tuya, puedes hacer lo que quieras con tu vida, con tu salud, con la de los demás, con tu entorno, con el trabajo, con tus sueños, con las personas que estudiáis, por ejemplo, es vital meditar. Hace poco hicimos un programa en un instituto, porque bueno, ahora hace poco hice una formación en la Asociación de Hipnosis Erisoniana en España, y entonces hicimos un trabajo en un instituto para ayudar a los chavales a programarse y a través de la meditación, ¿vale? y de ir a ese recuerdo donde ya hemos conseguido logros, traerlos al presente para lo que necesitaban en ese momento, que era aprobar los exámenes. Pues ya aprobaron todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos se sumergieron, hicieron el trabajo, dirigieron la operación, que es lo que vais a hacer todos aquí, ahora, si queréis, si lo queréis, ¿no? Sí. ¿Vale? Dirigir vosotros la operación, es decir, al final lo que yo hago es daros las herramientas, indicaros lo que tenéis que hacer, pero las operaciones, ¿vale?, las dirigís vosotros. Cada uno lo va a dirigir hacia lo que necesita, porque la meditación se personaliza, como he dicho, ¿vale? Y la personalizas tú, ¿vale? De eso se trata. Se trata de que tú vayas aprendiendo diferentes modalidades que surgen de ti, además, porque al principio yo te lo puedo dar, por ejemplo, pero luego puedes investigar y puedes jugar. De eso se trata, de que tú entres en ese espacio que está conectado con lo divino, que está conectado con el universo, que está conectado con la fuente, como lo quieras llamar, Alá, ojalá, me da lo mismo, está conectado con lo más grande, poderosísimo. El año pasado, yo todos los años estaba haciendo retiros de una semana de yoga en silencio, ¿verdad? Ahora este año ya todos los meses hacemos retiros, eso ya es como va a ser así, porque es necesario ya callarse la voz un poco, ¿eh? Y estamos saturada, y es necesario entrar en silencio, de verdad, no hay otra fórmula más poderosa. Y yo estoy sorprendida del efecto que tiene. Os quería contar que el año pasado vino una mujer que apenas pudo estar en el retiro porque trabajaba. Este año me llama y me dice: ay, me encantaría ir otra vez, a ver si puedo con el trabajo. Y digo: bueno, mujer, lo que puedas, pues al final da igual, lo que puedas te va a hacer, ¿no? Y me dice: tengo que contar una cosa. Y digo: ¿qué? El año pasado fui con cáncer de útero y fui a operarme, y cuando estuve en el hospital y me hicieron las pruebas, no estaba. Digo: perdona. Y dice: no estaba. Pero me llama otra señora y me dice que había venido a una meditación. Claro, yo esto no lo sé, yo no voy a ver diagnóstico, ¿no? ¿Vale? Vine con un bulto, me dijo, la tiroides, tenía un bulto de 16 centímetros. Me fui a operar, no me operaron porque se había reducido a 6. Digo: ¿de verdad? Me dice: sí. Porque la propia persona puso la intención, puso su atención y su voluntad en eso que ella necesitaba solucionar. Y lo solucionó. Y entonces yo digo: ¿y qué estamos haciendo perdiendo el tiempo? ¿No? Sí. Si una persona es capaz de hacer eso, ¿qué no seremos capaces? Calladitos, además, ¡qué bien! ¡Uy, qué lujo! De verdad, no tenemos que hablar. Yo llevo muchos años, desarrollé al final, con toda la trayectoria que llevo, desarrollé un método que se llama PH, que es ahora puedes hacerlo, que es muy práctico, que es muy divertido, que es muy útil para cualquier momento, para cualquier edad, en cualquier situación. Y he recorrido España durante 5 años sin descanso. Cada fin de semana he estado en una ciudad. O me he cansado.
me cansa porque es que veo que cuando la gente está en silencio y viene al objetivo, ocurren los milagros. Cuando daba la formación, venían al segundo nivel y no habían ni estudiado, no habían puesto en práctica, me hacía el empanada y yo decía, ¿pero qué pasa? ¿Ves? Claro, luego me cuentan estos casos que no hablamos, que yo lo único que hago es tratar las enseñanzas de la Advaita Vedanta para los sentidos, para que podamos domesticarlos y guiarlos bien. Oye, ¿y se quitan esto de fin? ¡Qué bien! No tenemos que hablar. Es que ya está bien. Es que la fastidiamos cuando hablamos. Es que esto es un arte, el que lo ha aprendido bien y el que no, metemos la pata hasta aquí. ¿Verdad? Y ya estamos cansados de tanta palabra, estamos cansados de que nos digan por qué esto es así, por qué esto es así. Si tu verdad está dentro de ti. Yo os digo, podría hacer un listado de todas las cosas que he estudiado que no las voy a decir porque no tienen importancia. Porque al final del final os puedo decir que he vuelto a casa, que es al silencio y a la meditación. Todos estos años de estudio, todos estos años de investigación, todos estos años de dar vuelta, me han llevado otra vez al mismo punto de origen. Cállate, siéntate y medita, guapa.